El partido ante Santos puede ser un parteaguas en la historia reciente de Martín Gastón de Michelis como DT de Rayados. Recordando que ya tiene dos encuentros oficiales dirigidos al frente de los albiazules, el empate a dos con Cholos de Juan Carlos Osorio y la derrota en casa sufrida 2-1 contra Toluca, determinó que no se convirtiese en un DT más que gana en su debut o al menos en su segundo partido, igualando al uruguayo Diego Alonso. ¿Qué director técnico con los albiazules no ha podido vencer en sus primeros tres encuentros o más? Acá te lo contamos. El territorio Santos Modelo puede marcar un antes y un después muy rápido en la carrera como director técnico de Rayados de Martín de Michelis. El argentino está consciente que ha venido impregnando matices de su juego en el plantel, sin embargo todavía no ha podido darse los resultados. En sus primeros dos encuentros como entrenador de los regiomontanos ha acumulado un empate a dos frente a Cholos de Tijuana y por supuesto la derrota en casa ante Toluca de Renato Paiva. Con ello, cortó la racha de sus antecesores, porque Fernando Ortiz, Antonio Mohamed, Víctor Manuel Vucetich, entre otros, habían podido triunfar en sus primeros dos encuentros como DT de Rayados. Sin embargo, hay un antecedente extra por allá del 2008, el único técnico que no ganó en sus primeros cuatro partidos dirigiendo a Rayados. Y se trata de su compatriota, Ricardo Antonio La Volpe. El Bigotón llegó para el clausura 2008 y acumuló tres derrotas y un empate en su andar con el conjunto albiazul, al menos en los primeros encuentros. Reitero, de caer o empatar ante Santos en el territorio Santos Modelo, en el Estadio Corona, de Michelis podría ir por ese rumbo. Ya lo dijo en conferencia de prensa, llegó la hora de mostrar matices dentro del juego, no a un inicio ni al final del partido, sino los 90 minutos y acompañarlos con el resultado. Estamos conscientes que hemos llegado mucho al arco rival, que no se han podido capitalizar todas las opciones de gol que se han tenido. Sin embargo, reitera, llegó la hora de ganar y por supuesto demostrar lo que Martín Gastón de Michelis tiene pensado para Rayados.